Oye, mira, nos vamos con Apuesta Quiz. Nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo. Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresa, 50 pesos con el IVO incluido. Así es, servicio HD DVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado. Llama ahora, DirecTV, enfocados en tu entretenimiento. Puedes llamar ahora mismo al 787-620-5220. Bien fácil, llama hoy al 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Yo tengo aquí la apuesta quiz, tengo a Ruth, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bien, y entonces Ángel, ¿está bien? Vaya el micrófono. Sí. ¿Ustedes son qué? Mamá e hijo. El nene, ahí está. Madre Ángel, e hijo. Ángel es grande. Mire, ¿y ustedes andan con la chica, con la quinceañera? Sí, con mi hermana. Vente más, vente para acá, para que estés con ella ahí. Vente, claro, vente. La familia, vente. Está la chica. Bueno, Ruth, este juego está bien chévere porque adelante yo le voy a regalar $200. Y entonces trajeron a la quinceañera para acá, Jaymarí, que cumple 15 años el sábado. Yo tengo 17 años. Tú tienes 17. Muy bien. Qué bueno. Ruth, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Dos, ellos dos. Muy bien. Ruth, pues vamos a hacer apuesta quiz. Ángel, apuesta de 40 pesos, que vamos para la primera pregunta. ¿A dónde tu padre lo pone? ¿En los aquí? Mapas? Ponlo aquí. Ponlo aquí, mira, pon 40 pesos acá. Aquí. 16. Vamos allá. Ok. Yo te hago una pregunta y me la contestan. ¿Está bien? Dice por aquí, apuesta quiz. Primera pregunta. ¿En qué programa puertorriqueño salía el personaje El Poeta que Todo lo Compone? A, El Show de las 12. B, Telecómicas. C, No te duermas. ¿En qué programa puertorriqueño salía el personaje El Poeta que Todo lo Compone? A, El Show de las 12. B, Telecómicas. C, No te duermas. En El Show de las 12. El Show de las 12, con Eddie Miró. Ok. El Poeta que Todo lo Compone. Él no se acuerda de eso. Yo sí. Él no se acuerda del Show de las 12. Tu nena, Jaymarí, menos todavía. Usted pudo haber visto El Show de las 12, pudo haber visto Las Telecómicas. Sí. Y pudo haber visto No te duermas, no. No te duermas. Ok, ¿en qué programa puertorriqueño salió el personaje El Poeta que Todo lo Compone? A, El Show de las 12. B, Telecómicas. C, No te duermas. En El Show de las 12. Show de las 12. En la C. En la C. La C. En la C. La C. La C. La B. ¿La B o la C? La C. La C. Vamos, no te duermas. Vamos a ver si la C. ¡Sí! ¡Era No te duermas! ¡Viene para atrás! Que era el mismo Gangster, ¿verdad? Ese, vámonos. Próxima. Apuesta de 40 más, Ruth. Viene. ¿Cómo se conoce en español la película china titulada Ajá? Ahora es. Jayce, escucha esto. ¿Cómo se conoce en español la película china titulada Yin Lin Sam Chai? A, Konnichiwa. A, Regreso a Casa. B, Las Flores de la Guerra. C, El Furor del Dragón. El Furor del Dragón. La C, El Furor del Dragón. ¿Está en posición ahí, Konnichiwa? Sí. ¿Sí? Ok. Ella dice que la C, ¿y eso es? ¡Ay! Era Las Flores de la Guerra. Van para acá. Bien, apuéstate más. 40. 40 más, Ruth. Ay, Dios. No me pongas nervioso. Vamos, pero Ruth. Cálmate. Mira, Ruth. Vamos a hacerlo. Me imagino con esto del COVID, ¿le va a hacer una fiestecita o no se la va a hacer? Le voy a hacer. Ella lo que quiere es algo sencillo. Ok. Ella lo que quiere es compartir con su abuela, que es una señora ya mayor, que ya tiene casi ya para los 100. Uh-huh. Yo y su familia, como 15 personas, su no quiere más nadie. Cercana. Más nadie. Eso es lo que hace falta, sí. En la casa tranquilito. Eso es así. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Gracias. Muy bien. Ruth, vamos para la próxima. ¿Cuál de estos géneros cinematográficos es considerada la película italiana? Ajá, voy. Ver cuál es Doyaro in Fiu. A,
Spaghetti Western. B, cine bélico. C, policíaco. El resto está en español, ok. Lo leí en italiano por si acaso. La A, la B, la C. Vámonos con la B. ¿Con la B? ¿Segura, mamá? ¿Segura, mamá? ¿La B? Segura. Vámonos, ok. La B, ¿y eso es? ¡En la A! ¡Correcto! Bien. Vamos, 40. Viene. Última pregunta. ¿Qué rama del arte ejerce la protagonista de la película francesa Portrait de la Jeunesse Filée en Feu? A, pintura. B, danza. C, música. Que el gong no va ahí, Luis Rivera. ¿Cuál, mi amor? ¿La A, la B, la C? La A. La A. ¿Y eso es? ¡Correcto! Muy bien. Vamos a contar. Ruth. 20. 40. 60. 80. 80. 100. 120. 120. 120. Y para el quinceañero, 140, 160, 180, $200 para el quinceañero. Esto, maestro. Ruth, que tenga un lindo quinceañero. Gracias. La gracia. No tenía la paella, gracias. ¿Cómo? No tenía nada, gracias. ¿Para hacer la fiesta? No. Okay. Por eso vine. ¿Y la van a hacer en tu casa? ¿En qué pueblo es? Yo soy de ahí, de Canales. Yo solo quiero decir de Canales. ¿De aquí, de Canales? Okay. ¿Lo van a hacer en el mismo apartamento o afuera? No, yo lo quería hacer en la playa para que... En el área, vaya al micrófono. Se ha distanciado, lo quería hacer en la playa para que la gente estuviera en sus esquinas con sus mascarillas. Okay. Porque ese es el deseo que ella quiere. ¿Y el bizcocho ya está? No, no tengo nada. Okay. Ese era mi deseo. ¿La comida no está? No. Okay. Pues es mi deseo porque no me lo pudieron hacer mi mamá. ¿Cuántas personas son? Más o menos de 15 personas. Yo no puedo tener muchas personas por el COVID. ¿Qué mi hace mamá. Falta? ¿El bizcocho? Mi mamá. ¿La comida? La comida. Y okay, por lo menos hacer. Te voy a regalar el bizcocho y la comida. Que Dios te lo pague y te lo multiplique. Yo lo voy a hacer en el mismo 22 de enero, que cumple el mismo día, que hay sábado. Hay mismo sábado. Sábado 22 de enero, que hay mismo sábado. Este sábado, no el próximo. El 22. Ok. Gracias. Tienes el bizcocho y tienes la comida. Gracias. Un millón de gracias. Que la pasen bien. Gracias. ¿Está bien? Gracias. Esto, maestro, espérate. ¿Es este sábado o el próximo? Este sábado. Ok. Yo te digo. Este sábado. Sí, este sábado. Dale, mi amor. Tienes el bizcocho, tienes la comida y tienes los $200 gracias, para las otras cositas. ¿Está bien, mi amor? Gracias. Feliz gracias, cumpleaños. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Vengo gracias, ya, que Puerto Rico gana. Felicidades. Gracias, mi amor.